Bueno, pues vamos a conocer un poquito los establecimientos que han querido acompañarnos en este recorrido por este nuevo proyecto de la zona Alfa. Estamos a la salida de Beberino, estamos en dirección a Geras y estamos en restaurante Rabocán. Y estamos, lógicamente, con Ángela. Ángela Bodega, que has querido venir a conocer cosas de este nuevo proyecto. Oye, un proyecto que puso en marcha muy de lleno Calleja, que es de tu pueblo. Es de mi pueblo, de Fresno de la Vega, sí, señorito. Por eso te he querido que estés tú presente en esto. Y además que es un rincón maravilloso, que gracias a eso estamos aquí y lo vamos a poder conocer. Bueno, pues como tenemos un día magnífico hoy, nos hemos venido a Rabocán. Y a Rabocán, como yo ya lo conozco, quiero que entres y lo conozcas. Vas a ver una gente y un lugar fantástico. Fenomenal, pues no me lo voy a perder. Bueno, pues ahí te dejo. Venga, fenomenal, voy para allá. Bueno, pues estamos con María, la encargada gerente administradora de este restaurante pensión que se llama Rabocán. ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Dónde estamos exactamente localizados? Pues entre Pola de Gordón con dirección Araya. María, ¿qué podemos encontrar en Rabocán? ¿Qué tenemos? Desde menú, comidas para grupos. Cuéntanos un poquito qué organizáis aquí en este restaurante. Lo primero que quiero aclarar es que no tengo carta, porque mucha gente está empeñada en la carta. No, solamente damos menús. Por las tardes tenemos raciones. Me han dicho que una de las especialidades de Rabocán es la fabada. La fabada. Y creo que tenéis más de una especialidad. Sí, la sopa de marisco, ¿sí? Y las patatas a la importancia. Las patatas a la importancia, esa receta que no se puede perder. Ay, y mis postres, que son todos caseros. Bueno, para terminar bien la comida. Está el mousse de limón, está el tiramisú y la tarta de queso o tarta de manzana. María es la encargada y tu marido Suso es el encargado de la cocina, que además ofrecen una cocina tradicional, casera, de martes a domingo, ¿verdad, María? De martes a domingo. ¿El lunes estáis cerrados? Sí, hay que descansar un poquito, si no... Un poquito. Y después que la cocina siempre está abierta, es decir, siempre. A cualquier hora del día podemos llegar y pedir una ración de huevos fritos con patatas o la sopa de marisco tan popular aquí también, ¿verdad? Sí, chorizos a la sidra, unos mejillones, tortilla de patata, que gusta mucho, por cierto. Tengo gente repetitiva con la tortilla, vienen expresamente por la tortilla. ¿Les gusta? Sí, es verdad. María, otra cosita que también tenéis aquí en Rabocán es la pensión que tenemos arriba. ¿Cuánta capacidad tenemos? Para 11 personas. 11 personas. Mm. Y he visto que son habitaciones muy amplias, tienen baño privado, televisión... Sí, lo tienen todo, utensilios del aseo, tienen toallas, sábanas limpias, evidentemente, y televisión, muy y bien. Calefacción, muy que es bien. Muy importante en esta zona. Y además que como estamos en plena naturaleza, tenemos opción de hacer un montón de actividades, rutas, tenemos unas payozas ahí, un espacio maravilloso donde poder dejar nuestra autocaravana o acampar incluso, ¿verdad, María? Ojo, yo quiero recalcar, las autocaravanas pueden pernoctar 24 horas. 24 no horas. Tengo pozo séptico y tendrían que ir a Pola a descargar. Ah, claro. Yo tengo una furgoneta, una furgoneta camperizada y ya tengo la actividad. Ya puedo venir aquí, puedo incluso venir a merendar, traer mi picnic, ¿no? Sí. Siempre y cuando consumamos aquí algo, la bebida o el café, sí. Podemos disfrutar de este espacio tan maravilloso, de la terraza para niños. Para niños, tienen un espacio muy grande, además no tienen peligro, y ahora en verano el río... Es precioso. Incluso los niños se meten en el río. Luego tenemos también un parking muy amplio, sí. Donde poder estacionar. Y luego, pues lo que ya hemos comentado, si venís en grupo, máximo, pues dais comida también hasta 40 personas. Es mejor reservar con antelación, sí. Para que desde Rabocán lo tengan todo organizado y no os falte de nada. Ya solo queda acercarse aquí y conocer este maravilloso rincón. Muchísimas gracias, nos despedimos, María. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venir. Bueno, ya te vas de aquí, ¿eh?
os pillaba a traición y que nos enseñes un par de para que nos enseñes un par de empresas de las que estábamos hoy visitando. ¿Y tú qué estabas haciendo en esta zona? Bueno, pues yo estaba de visita comercial. Entonces, bueno, yo soy la gerente de la Huerta de Fresno, una empresa artesanal de León, del sur de León, de Fresno de la Vega. ¿Y qué hacemos? Pues nos dedicamos a la elaboración de productos gourmet de nuestra tierra, de cosecha propia, desde conservas vegetales hasta platos preparados, calentar y comer, naturales, o salsa de jalapeño maduro, bueno, una serie de... Hay un montón de productos que eso es una pasada lo que tenéis. Platos preparados o platos que sirven de acompañamiento o platos que los podemos modificar, porque yo tengo que decirles que tienen unas alubias ya hechas, cocinar, que simplemente lo abres, lo echas en el tal y le echas un puñado de almejas, lo dejas a fuego lento y tienes unas alubias con almejas. Exactamente, Fernando. Aquí de lo que se trata es de comer bien, saludable y de una forma rápida. Aparte de los productos que elaboráis, ¿qué más cosas tenéis? Bueno, es que hay que seguir un poco moviéndose y haciendo cositas nuevas. Ahora lo último que tenemos es un club privado de la Huerta de Fresno que se llama Red Pepper Club, donde los socios, a través de una suscripción mensual, pues tienen o pueden disfrutar de un montón de servicios, desde tener tu propia huerta en nuestras fincas. ¿Que no la tienes fincas, que cultivar? No. Para nada, sí. Se puede ir a ver, claro, sí, que sí, los pimientos, los tomates, pero nosotros lo gestionamos todo y luego en temporada, en septiembre, mandamos la cosecha a casa. Luego, otra cosa importante que tienes al ser socio del club es que puedes disfrutar de un montón de experiencias en el entorno rural, de ofertas, de descuentos, visitas a fábricas de todas las empresas artesanales de toda la provincia de León. Qué bueno, no solamente de la zona de Fresno, sino de toda la provincia integradas en este proyecto. Exactamente, a través del Instagram ya se puede ver todas las empresas asociadas a este club y todo lo que ofrecen. Qué bueno, qué bueno. Una cuota mensual me da derecho a un huerto, que yo soy una persona particular o soy una empresa de hostelería y digo, oye, pues yo en vez de ir a hacer la compra, tengo la oportunidad de tener producto natural, autóctono, y me lo llevo a casa, me lo traen a casa. Exactamente, y luego pues disfrutan también de un pack mensual de productos de la huerta, en casa también. Bueno, pues les avanzamos este proyecto y les seguiremos comunicando estos proyectos de la Huerta de Fresno, que tenemos que ir a visitarlo y allí nos van a enseñar un poquito así, palpando todo lo que es la Huerta de Fresno. Eso es. Ángela, eso muchas es. Gracias. Gracias. Y enhorabuena con todas esas iniciativas. ¿Eh? Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues ya llevamos una temporada oyendo hablar de la zona alfa. Nos llama mucho la atención la Robla, Pola de Gordón, la Robla, donde se está haciendo una serie de movimientos en favor de buscar una solución para todo el aficionado a la bicicleta en todas sus modalidades. Nos hemos cogido a Eduardo Álvarez. ¿Qué, Eduardo Álvarez, eres? El coordinador de la Fundación Patrimonio Natural en la provincia de León. Que en definitiva eres el responsable de todo esto que vamos a hablar hoy. Sí, en este caso me ha tocado ser un poco el director de obra y director de este proyecto desde la fase inicial hasta la ejecución propia de las obras. Bueno, pues yo quiero explicar a todo el espectador qué es la zona alfa, que lo venimos oyendo desde hace un poco más de un año y mucho movimiento, mucho tema mediático por parte de Jesús Calleja. Explícanos qué es zona alfa. Sí, o sea, realmente zona alfa surge cuando nosotros desde la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural, recogemos ese guante, ¿no?, de la idea de Jesús Calleja. Ajá. Que en parte es el pionero, sí, y el ideólogo de este proyecto, ¿no? Entonces recogemos ese guante y lo hacemos por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es la ubicación, ¿no? La ubicación, el Alto Bernesga. Sabemos que es una comarca que ha sufrido mucho en los últimos años, un descenso poblacional ocasionado por el abandono de la minería del carbón, sí, por otros motivos también comunes al mundo rural de la provincia de León, y todo eso enlazado con la bicicleta. ¿Y por qué con la bicicleta, no? Entonces nos ponemos a revisar documentación e información de datos vinculados al mountain bike y observamos que el turismo de mountain bike a nivel europeo mueve más de 20.000 millones de euros. Sí. Observamos
que el uso de la bicicleta de mountain bike va en ascenso. Sí. Ya entre la población entre 14 y 70 años, sí, sí, está. Ahora mismo está en el 35%. Buah. Sabemos y subiendo. Que, y subiendo. Y sabemos incluso que los esporádicos, como puedo ser yo, estamos en torno al 56% en esa base. Entonces, esas dos ideas, pues nos, casi es una apuesta segura, sí, ¿no? Pensando sobre todo en que Zona Alfa sirva como motor de desarrollo a esta comarca del Alto Bernesga. Qué bueno, qué bueno. Entonces se unen todos esos esfuerzos, todas esas ideas y se plasma y se define un poquito todos los circuitos y se decide poner en marcha este proyecto. ¿Que lleváis ya año y medio con él? Sí, el proyecto, lo que es la ejecución de la obra, empezamos en febrero del año 22, uh-huh, pero claro, veníamos, por supuesto, claro, sí, con muchos meses, sí, sí, previos de trabajo previo, de recabar conformidad de propietarios, en este caso juntas vecinales, claro, autorizaciones ambientales, etcétera, por uh-huh, supuesto, ¿no? El desarrollo del proyecto, como hemos comentado y como bien decías antes, ¿no? Lo hemos desarrollado en La Robla y en La Pola, sí, de Bordón, ¿no? Principalmente tiene dos sectores, el sector de La Robla, que está en torno a la Peña del Asno y justo hacia, uh-huh, el Cedo de Alba, Puente de Alba y demás, uh-huh, y la propia localidad de La Robla, y el sector de La Pola, en el que estamos justo ahora mismo, que está entre La Pola de Gordón y el Cueto San Mateo. Ajá. Estamos dentro de una de las partes que esto está construido de cero. Sí, es decir, esto sería la caída de la montaña y esto está excavado y... Sí, cierto, sí, o sea, realmente estamos en un flow trail, ¿no? De los de Zona Alfa. Aquí hemos empleado, o sea, técnicas constructivas, replicando modelos conocidos y de éxito, ¿no? De tanto en Norteamérica, en Canadá, en la, ajá, costa oeste de Estados Unidos y de Centro Europa, en los que hemos utilizado unas técnicas de construcción sostenibles y intervención paisajística, como estamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, en dos líneas principales de actuación. Por un lado, recuperando senderos ya existentes, senderos, uh-huh, que eran utilizados por la comunidad biker local, claro, de gente de la provincia de León. Hemos trabajado sobre ellos de forma manual, haciendo ciertas reitineraciones, sí, modificaciones de trazado para hacerlos más sostenibles, mejor integrados y más divertidos. Ajá. Y la otra forma de trabajo ha sido apertura de nuevos senderos, como este en el que estamos, tanto de forma manual, como alguno que veréis durante el resto de la jornada, en los que con cuadrillas de operarios, 3-4 operarios equipados con azada, pala, rastrillo, han ido abriendo metro a metro los senderos. Y luego estos otros que son abiertos a máquina. Sí, esto realmente perfectamente la mordida que ha habido, ¿no? Que hacer. Sí. Esto es realmente lo pionero y lo novedoso de este proyecto. Es la primera vez que se abren en España rutas para mountain bike abiertas con maquinaria. Ajá. Tendiendo por maquinaria una mini retroexcavadora, sí, que va acompañada de 3-4 peones especialistas. Sí, para ir recogiendo un poquito y la limpieza. Eso es que junto con la dirección de obra vamos definiendo los recorridos. Y posteriormente hacen toda esa labor de compactación, refinado y perfilado de cada uno de los elementos de inercia. O sea, Zona Alfa cuenta con líneas de progresión de diferentes niveles, con líneas de saltos, con recorridos all mountain, con enduro más para los más especialistas y con este tipo de flow trails, que son un tipo de ruta con un pavimento homogéneo, sí, muy predecible, vamos viendo en todo momento qué elemento de inercia nos vamos a encontrar, ajá, pero como tiene muchos elementos de inercia, curvas, peraltes, saltos, los hace muy divertidos, qué bueno, para el usuario. Bueno, pues vamos a recorrer un poquito todas estas rutas, vamos a intentar ver cosas específicas, todo de la mano de Eduardo, y síganos que vamos a seguir hablando de la Zona Alfa. El momento de hacer nuestra parada técnica, venir a tomar el cafelito a uno de los mejores sitios. Estamos en el cruce de la Magdalena, en dirección a Canales, al lado del puente, o en el cruce que va a Barrios de Luna. Estamos tomando un café y mira lo que nos pone Dulio. El mazapán o bizcocho, el picho de tortilla y lo imprescindible, las patatas alioli. Todos los días, bueno, los lunes descanso, pero todos los días desde las 9 de la mañana, mira lo que tenemos ahí, desayunos con café y tostadas, con pinchos de tortilla, con tostadas de queso, de jamón, de mantequilla, de tomate, de aceite. Bueno, esto es una pasada. He intentado que Dulio nos diga algo, pero está ahí tirando cafés y le digo, ¿cuántos cafés tiras al día? Dice, la tira. Bueno, pues aquí estamos. El bar Cafetería El Cruce, en la Magdalena, no tiene pérdida. Y esto, una pasada.
Bueno, pues la zona alfa ya hemos dicho que está comprendida entre Pola de Bordón y La Robla. Estamos con el alcalde de La Robla, Santiago Dorado. ¿Qué supone la zona alfa? ¿Qué expectativas tiene el ayuntamiento con ese proyecto tan importante? Bueno, pues como sabéis, la zona alfa, La Robla, el municipio de La Robla, estamos en un pleno proceso de reconversión, ¿no? Estamos intentando pasar página de una forma de vida y sin duda ninguna zona alfa pues supone una oportunidad más para el municipio de La Robla, una oportunidad vinculada al turismo y al deporte, y eso nos encanta. Sí, esa pérdida de esa central, La Robla ha estado por desgracia un poquito en boca de todos, diciendo, ay, esa central térmica que se desmonta, pero esta es una oportunidad, igual que esa parte industrial que también se está esperando como agua de mayo, ¿no? Son aspectos que La Robla está muy pendiente de ver cómo evoluciona, ¿no? Eso es. Sin duda ninguna, la central térmica era importantísima y los proyectos que se van a instalar en esos terrenos de la central térmica son muy importantes y nos van a dar una nueva oportunidad, pero zona alfa también. Es otro tipo de actividad en un porcentaje más pequeño, pero también nos ilusiona muchísimo, ¿no? Por lo que representa para el sector turístico, el hostelero, que creo que es una variable que explotamos poco en el municipio de La Robla y que de cara al futuro debemos explotar mucho más. Sí, y darle una vuelta. Pero la zona alfa está muy promovida por la Junta de Castilla y León, pero yo creo que también los ayuntamientos comprometidos, en este caso La Robla, tiene una lucha interna, una lucha oculta que no se ha visto, que ha tenido que trabajar mucho, ¿no? Sin duda, sin duda. Y a ver, hay que reconocer, en primer lugar, a Jesús Calleja, que es el que ha partido, ¿no? Es el que, visitando nuestros montes y nuestros caminos, pues ha visto la idea, que le agradecemos muchísimo que la haya tenido, a la Junta que la haya apoyado, no cabe ninguna duda que están apoyando este proyecto con más de 1 millón de euros, pero bueno, los ayuntamientos nos hemos dedicado principalmente a colaborar en todo lo que es la gestión administrativa, por todos los caminos que se han ocupado, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues hay que resolver toda esa convivencia en los montes, que todos sabemos que es complicada, sí, es complicado. Y que hay que convivir todos, tenemos que entender que todos tenemos que convivir, sí. No vale llegar con una nueva actividad y que lo demás no pueda subsistir, ¿no? Es decir, hay que convivir todos, y los ayuntamientos, nuestra parte se dedica más bien a eso, ¿no? La gestión administrativa, las autorizaciones para los caminos, las relaciones con las juntas vecinales, etcétera, y creo que lo hemos hecho bastante bien. La prueba es que en breve esto va a ser inaugurado y va a ponerse en marcha. Sí. Bueno, un proyecto que ya está, que lo estamos tocando con la punta de los dedos, que la gente ya, sin estar abierto directamente al público, ya está empezando a utilizar, y que todos los establecimientos de toda esta comarca están muy pendientes del resultado, de ver cómo se va enfocando. Me gustaría que me siguieras hablando del Ayuntamiento de La Robla, del municipio, de las expectativas y de todo lo que La Robla hace por el visitante y por los vecinos, por supuesto. Si te parece, te enlazo y seguimos hablando de esto un poquito más adelante. Me parece perfecto. Hablamos cuando quieras. Seguimos con Santiago Dorado, alcalde de La Robla. Bueno, pues según estamos llegando a la Magdalena, tenemos la entrada o la salida de la autopista de León Campomanes, por llamarlo de alguna forma, y aquí justo enfrente casi de la entrada-salida tenemos los talleres, el servicio de grúas, el servicio de VTC Taxi, tenemos todo a mano, ¿no? Todo un poco junto. Que lo denominan talleres, servicio de grúas Adolfo y María, que María también existe. María ya también estamos, existe, pero claro, bueno, el pionero es Adolfo. Bueno, pues lógicamente, Adolfo es el que ha puesto el nombre, pero María es la que está, hoy la toca darnos un poquito de presentación de nuestra empresa. La presentación de la empresa. Efectivamente. Aquí básicamente es lo que estamos hablando, que es un servicio 24 horas de asistencia a todo lo que nos pueda pasar con nuestro vehículo. Tenemos un pinchazo, tenemos una avería, tenemos para eso tenemos nuestro furgón taller con reparación inmediata, tanto en carretera como luego aquí en nuestras instalaciones, sí. Servicio de grúa, principalmente para asistencia en viaje de compañías aseguradoras, sí. Pero sí que es verdad que trabajáis para todo tipo de gente. Trabajamos para claro. Todas las personas, sí, sí. Lógicamente. Y claro. Luego, pues la parte importante, que es que esas personas que se quedan averiadas, que tienen un contratiempo y demás, poder volverla a su domicilio. Sí, sí, porque este vehículo
aporta hasta 9 plazas. Efectivamente. Es decir, que venimos en un monovolumen, un montón de gente, y bueno, tenemos salvado la situación. A ver, normalmente, más que el número de personas que viajan juntas, es el equipaje que lleva una persona que se va de vacaciones. Que nos descentra todo. Porque justo además es, oye, voy a entrar en la autovía, pues se me estropea el vehículo. Vaya, por Dios. Bueno, que puede ser una bicicleta, que venga a hacer una ruta de montaña, que puede, no, bueno, el servicio es infinidad. Sí. O sea, no tiene por qué centrarse en el automóvil como tal, en la moto como tal, en el camión. Sí, es un servicio de asistencia integral. Exactamente. Luego tenemos también taller para dar ese servicio de asistencia a ese vehículo que en un momento dado ha tenido pues un choque, se le ha hundido la aleta y tal, y hay que venir y repararlo. Efectivamente. Y sacarla. Es principalmente a lo que nos dedicamos, a que la persona que sufre un percance pueda continuar su viaje. Sí. No vamos a hacer una reparación de un motor, para eso hay otros compañeros que se dedican a ello. Pero sí, bueno, pues si tienes un pinchazo, te lo puedo resolver, pues continúa el viaje, pues fenomenal. Yo, ¿cómo me contacto con vosotros? Si yo tengo compañía, llamo a la compañía y ellos se encargan de poneros en contacto. Si yo no tengo ninguna compañía, porque yo tengo, pues eso, una avería en la bici, estoy tirado ahí en medio de un camino de estos, oye María, oye Adolfo, necesito que me echéis una mano. Pues convencional, como siempre, eso se ha hecho por teléfono, por WhatsApp, tenéis toda la información en nuestra web, y si no, bueno, pues quedaría la vía del correo electrónico, pero bueno, yo creo que lo más frecuente y lo más habitual es el teléfono, el WhatsApp, para mandarnos esa ubicación tan deseada de saber dónde está la persona, y si no, pues bueno, si tienen asistencia en viaje, pues la compañía de seguros al final, desde León hasta el túnel del Negrón, nos van a remitir a nosotros. Siempre vosotros, con toda la documentación y todo, que os encarguéis vosotros de tramitar, con lo cual todos los problemas que podamos tener nos los resolvéis. Lo intentamos. Tenemos un montón de vehículos, con lo cual ese decimos, oye, es que estamos en plenas vacaciones, hay mucho jaleo, no sé si tendré que esperar mucho. Bueno, vehículos hay para dar asistencia, ojalá no tenga que salir todos pues a la vez. Pues está desde la más pequeñita que da asistencia a un coche mediano pequeño, tenemos las que ya dan para furgones y demás, ahí afuera tenemos una que da para caravanas, sobredimensionados de largo volumen, claro, que ahora la caravana se ha puesto tan de moda. Y la autocaravana. Estamos ya en campaña de verano, eso ya estamos ahí preparando. Oye, y luego cuando vemos ese camión que tiene la rueda pinchada, esa avería, que esas ya son palabras mayores, ¿también dais la asistencia? Realmente para los camiones estamos para algún tipo de asistencia, no para la global. Sí, pero en un momento dado ahí estáis vosotros también, que le apoyáis. Y sobre todo ayudarles a salir al lugar seguro. Importante. El que no se quede nadie en medio de una curva peligrosa, su vida y la de los demás. Qué bueno. Bueno, pues esto es, aquí estamos, al ladito de la Magdalena, porque pertenecéis a otro municipio, ¿no? Sí, pertenecemos a Otero, bueno, realmente a la población de Otero de las Dueñas, que es Ayuntamiento de Carrocera, pero bueno, es que se nos conoce como la Magdalena. Es que no hay otra, según vamos aquí y nada más que os pasamos ya estamos en la Magdalena. Efectivamente, la gente le suena, lo que conoce es la Magdalena, y sin embargo no figura ni en los mapas, pero bueno, es así. Pero bueno, es así, no hay ningún problema. Sí. Ahí vemos que te viene trabajo, te dejamos que sigas con tu negocio. Y señores, estamos en servicio de grúas, Adolfo Muñiz, pero no solamente servicio de grúas, servicio de asistencia 24 horas, aquí en la Magdalena. Bueno, pues hemos querido hablar con los responsables del Ayuntamiento de Pola de Gordón, que nos hablen de la zona alfa. Están con nosotros Violeta González, que es la concejala de Medio Ambiente, Deporte, bueno, varias cosas. Estás implicada directamente. Directamente. Y te acompaña, lógicamente, Antonio Díez, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento, que le agradecemos mucho que nos esté reforzando con su presencia. Violeta, la zona alfa, hemos estado hablando con Eduardo, la incidencia que tiene, la expectativa que crea. ¿Qué supone la zona alfa para el Ayuntamiento de Pola? Zona alfa, desde el primer momento en el que se pusieron en contacto con nosotros a través del entorno de Calleja, ofreciéndonos esta oportunidad, tuvimos claro que era fundamental para nosotros, porque aúna muchas cosas. Aúna el potenciar la riqueza de todo nuestro territorio, el poder hacer visualizar a la gente todo lo que tenemos, pero promover también en nuestro municipio un desarrollo económico que nos es totalmente necesario. Nosotros venimos de una situación difícil con el cierre de las
las minas y otras muchas cosas, y queremos tirar por el mundo rural y por nuestro municipio por encima de todo. Entonces ese proyecto para nosotros fue fundamental. Vimos que había la posibilidad de interrelacionar Zona Alfa con otras muchas cosas y hemos ido por ese camino. Apoyar en todo Zona Alfa, apoyarlo en todo lo que nos han pedido, relación con juntas vecinales, bueno, con todo, porque detrás de esto hay mucho trabajo y muchas cosas a nivel de ayuntamiento también. Relacionarlo con todas las ideas que nosotros traíamos que cuando llegamos hace 4 años al ayuntamiento de aquí, y ver cómo todo eso casa. Y en este tiempo hemos ido viendo cómo casa y cómo además nos va a abrir otras muchas puertas. Sí, sí. Oye, fíjate, has estado hablando de todo el tema de juntas vecinales y todo. Yo creo que ahí ha habido un trabajo tan importante, sí, tan importante desde, sí, el ayuntamiento, ese trabajo oculto, sí, que Zona Alfa, la Junta, Calleja, sí, pero el ayuntamiento, sí, ha tenido mucho sí, que intervenir, ¿verdad? Es muy importante porque el proyecto de Zona Alfa, el proyecto de las bicis, de la bicicleta de montaña, MTB, solo lo conoce la gente que se mueve en ese, claro, mundo. Entonces desde el ayuntamiento hemos tenido que hacer ver a todo el resto de la, sí, población, de la sociedad de aquí, que cada uno tiene sus trabajos, su forma de vida, hemos tenido que acercárselo para que entiendan un poco lo que es, lo que va a mover, el turismo que va a mover, la cantidad de gente de todas partes, no solo de España, sino también de fuera de España, que va a traer a nuestro municipio. Entonces, uh-huh, ese trabajo no se hace ni en un mes ni en dos, ese, claro, trabajo ha sido constante durante estos 4, sí, sí, años. Oye, aquí tenemos esto, uno de los paneles indicativos, un poquito de lo que nos vamos a encontrar en esta Zona Alfa. Hay unos planos de situación, pero sí que vemos unos diagramas de las dificultades de las distintas, sí, zonas. Sí, Zona Alfa está planeado un poco como lo que son las estaciones de esquí, sí, y los distintos grados de dificultad de las, ajá, pistas de esquí en una estación. Entonces va por colores, tenemos verde, azul, rojo, negro. Entonces, bueno, la idea es que haya pistas para todos los gustos, claro, que cada uno se amolde a su nivel en bicicleta, o que puede ir progresando, que empiece por pistas más fáciles, pero luego vaya pasando a grados más difíciles, y que no sea a lo mejor solo para el amante de la bicicleta, sino para que venga con su familia, la acompañe, conozca la zona, claro, recorra la zona, y mientras unos hacen unas cosas, otros hacen, claro, otras, y que sea complementario también con todas las rutas y todo el ámbito cultural que nosotros también tenemos en el municipio. Entonces va a ir unido todo. Oye, el ayuntamiento ha tenido mucho que ver con esto, que lo tengamos en cuenta, que el ayuntamiento está ahí también y ha apoyado y ha dado mucho juego a la Zona Alfa.